Y nos vamos rápidamente con nuestra unidad móvil, nuestra compañera Magdalena Guzmán, haciendo el seguimiento al caso del pequeño Sebastián. Magdalena, buenas noches. Cuéntanos, por favor, ¿con quién estás y dónde? Querida Magdalena, buenas noches. Bienvenida y bienvenido también al invitado. Cuéntanos dónde estás, por favor. Felipe Hurtado, quien nos va a dar mayores detalles respecto a la situación jurídica que está atravesando la familia Justiniano y también la familia del doctor Moreno, quien ha quedado aprendido en estas últimas horas. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Evidentemente, como usted lo ha manifestado, el señor Roger Moreno ha quedado en este momento con escolta ahí en la clínica, producto de que el fiscal o la comisión de fiscales, comandada por el fiscal Parra, ha dispuesto que el señor sea detenido a objeto de que pueda mañana llevarse una audiencia cautelar y el juez, que tiene el control jurisdiccional, determinar su situación jurídica de este señor. ¿Usted estuvo presente, doctor, en la audiencia? ¿Él se tuvo a declarar o dio algún informe? Claro que sí, nosotros estamos haciendo el seguimiento correspondiente porque somos parte del proceso. El señor optó por hacer uso del derecho constitucional al silencio. Y bajo ese marco normativo y que toda persona tiene, el fiscal hizo una evaluación porque ellos presentaron un certificado médico legal a objeto de que se pueda, si quiere, suspender la audiencia porque toda vez que su estado de salud estaría un poco delicado. Pero sin embargo vino el forense y determinó de que él estaría en condiciones de prestar una declaración, pero como dice usted y digo yo, de que él se abstuvo a declarar. Ahora, como abogado de la familia Justiniano, ¿cómo van a accionar ustedes? Mire, si usted quiere ya los pasos procedimentales con relación a toda la investigación, nosotros estamos haciéndole el seguimiento, el Ministerio Público está haciendo su trabajo. Está bien, nosotros creemos de que la ley debe aplicarse a todos sin privilegio, y sin embargo hay más todavía por recorrer en este transcurso de la investigación, porque no se olvide usted de que el señor Moreno, el médico cirujano, pues no opera solo, ¿no? Vamos a ver, porque hay citaciones ya que van a ser puestas en conocimiento de aquellas personas que han participado en esa cirugía. ¿Se debe investigar a las demás personas que acompañaban ese día al doctor? Por supuesto que sí, no se olvide usted de que el médico no trabaja para el oncológico y él hace una ayuda voluntaria, un bien social. Entonces él se prestó para hacer esta operación y obviamente que entendemos nosotros que los que trabajan ahí en el nosocomio oncológico son aquellas personas que se prestan para colaborar en el tema de la cirugía que se hizo en ese momento. Ahora, ¿el doctor Moreno está corriendo con todos los gastos del menor, Sebastián? Mire usted de que la familia del doctor Moreno ha acercado a la familia, a mi persona, hemos conversado, hemos coincidido en de que la preocupación ahorita es el niño Sebastián. Bueno, ellos se han comprometido mediante un documento de que ellos van a hacer todo lo posible porque ese niño se recupere y se restablezca su salud, ¿no? Sabemos que no es fácil, pero sin embargo ellos tienen todo el compromiso y es más, hemos elaborado un documento de compromiso de que ellos sí lo van a hacer. Eso no implica que nosotros hayamos desistido de la acción penal, no hay desistimiento, es un convenio que ellos han brindándose para que haya un poco más de seguridad, porque aquí lo importante, yo decía siempre y en todos los programas que hemos estado, es la salud del niño, sobre todo el bien jurídico protegido justamente es la vida, y por eso es que estamos más pendientes de la salud. Usted fíjese mañana, producto de la ayuda de ustedes, de todos los medios de comunicación, de información, hay ahorita la voluntad de una gran parte de la sociedad, inclusive hasta el presidente de la República se ha manifestado públicamente, los ministros, una serie de personas que gracias a ustedes, yo digo, ha sido posible de que este niño tenga condiciones después de ser sometido a cualquier intervención o cualquier tratamiento, sea aquí en el país o fuera del país. Ahora, doctor, por favor, para terminar la auditoría, ¿cuándo se daría a conocer? ¿Qué informe se tiene? Mire, ahora mismo ya hay algunos documentos que ya han sido puestos a conocimiento del fiscal. Por eso, obviamente, ya las citaciones están ya
elaboradas a efecto de que se los pueda citar a estos otros, a estas otras personas, pero sin embargo está pendiente todavía los análisis que se le está haciendo a los riñoncitos. Porque yo hoy día platicamos nosotros con el doctor Parra en el transcurso de la tarde y hay un comentario que nos ha puesto incómodo, mire, nos ha puesto incómodo porque nos ha abierto una ventana dentro de esta investigación. No sé si de forma irresponsable, pero para nosotros nos ha quedado una espinita, ¿no? Le hemos solicitado al doctor Parra también de que se manifieste con relación a que se le haga unos estudios de ADN a los dos riñoncitos para ver si en realidad esos riñones que obviamente están que no se pueden utilizar sean del bebé Sebastián. Entonces, ¿dudan ustedes? Bueno, no, la de derechos humanos, la señora representante ha manifestado ese posible tráfico de órganos que se había dicho ella. Yo no me atrevería a comentar porque la verdad es que hay que ser responsable para eso, pero sin embargo, como digo, nos ha dejado una ventanita abierta ahí para poder también darle la tranquilidad a la sociedad de que si es que se diera esa situación estaríamos en algo muy peligroso, diría yo. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Nosotros estaremos pendientes de esta investigación. Es importante destacar, Nardi, que la auditoría se va a dar a conocer ya este día martes junto con las autoridades del CEDES y otras personas que estarían llegando también, expertos de otros departamentos. Sin embargo, el médico, el doctor en este caso, Moreno, se encuentra internado en el Hospital Obrero y bueno, ya fue también ordenado de parte del Ministerio Público que él quede en calidad de aprendido. Magdalena, no sé si podría conversar, por favor, tengo dos consultas para el doctor Hurtado, si me permites, me gustaría hacerle estas consultas directamente. Muchas gracias, doctor Hurtado. Adelante, buenas noches, le saluda Priscila Quiroga, de Todo a Pulmón, desde el estudio. Doctor, estábamos escuchando la entrevista de mi compañera y me queda una duda. Una es si la familia del médico intentó en alguna forma, más allá de coadyuvar en la parte de salud, con una parte económica, pedirles a ustedes que desistan de la denuncia. No, definitivamente eso no estaba, no está eso dentro de los planes, o por lo menos de que se pueda pensar en la posibilidad de que nosotros tengamos que desistir de la acción penal. La ley es para aplicarla y no hay privilegios. Si este señor se brindó a hacer un documento con nosotros, es porque tiene la intención de, porque sí, están colaborando ellos definitivamente en los gastos que acredita esta situación, ¿no? Pero sin embargo, eso, como le decía a su reportera, eso no implica de que nosotros hayamos desistido de una situación que se pueda dar en desistir de la acción penal. Nosotros continuamos, prueba de eso es que seguimos pendientes del proceso y mi cliente ha declarado como corresponde, como víctima, y entonces estamos sobre el proceso. Doctor, la otra consulta es, ¿se va a pedir detención preventiva para el doctor en la audiencia de medidas cautelares? ¿Usted conoce eso? Claro que sí. Si el Ministerio Público hoy por hoy ha determinado de que el señor quede en calidad de aprehendido para luego que sea presentado ante el juez jurisdiccional de este caso, obviamente va a solicitar la detención preventiva y nosotros estamos en condiciones también de apoyar todo lo que sea necesario para la Fiscalía. Por favor, ya para cerrar, ¿cómo está Sebastián? Mire, el cuadro de Sebastián es complicado, le diré yo, porque usted sabe muy bien de que no solamente no tiene los dos riñones Sebastián, ahora tenemos el cuadro de que él tiene un cáncer esparcido por su cuerpecito y que aparentemente estaría ya dañando uno de sus pulmones. La situación es grave del niñito, lamentamos mucho y vemos de que él se va a mantener estable mientras pueda soportar los tratamientos de la diálisis y posteriormente la quimioterapia. Va a ser muy duro para Sebastián, queremos decir eso, pero esperemos de que las cosas salgan de maravilla, porque es un niño fuerte y está luchando por vivir y se le va a dar esa oportunidad, siempre y cuando con la ayuda de usted y la gente que ha sido solidaria en todo este aspecto. También están llegándole cuentos médicos de Estados Unidos que ya
conocen también del caso, también ellos van a ver. Y si hay la posibilidad, como hemos dicho con el señor Moreno, de que se lo pueda sacar a Sebastián fuera del país para recibir una mejor atención, si fuera así, estaríamos en condiciones de someterlo a ese tipo de tratamiento al niño Sebastián. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros y coincidimos con usted. Nuestro querido Sebastián es un héroe. No son los que salen en la televisión o en las películas. Son niños como él que tienen que luchar contra el cáncer, contra este tipo de enfermedades y esta tragedia que le ha tocado vivir a él a sus solo 3 años. Gracias, doctor. Buenas noches.